dormido toda la noche. La noche son las 3 de la mañana casi. Vomitó en la cuna. Estaba todo encharcado en vómito, pobre. Claro, tuvimos que cambiarle las sábanas, darle una media ducha porque tenía vómito hasta en la cabeza. Y vaya que lo hemos pasado muy mal. Tanto él como nosotros, todos, el primero por esto. Y ahora a las 10 que se despertó, le volví a dar ibuprofeno porque tiene fiebre otra vez y se está quejando de la boca. Yo al principio pensaba que se quejaba de la lengua, porque en cuanto tomaba agua anoche, se ponía a gritar como que le ardía la lengua. Luego he pensado que a lo mejor al tragar por la garganta le dio y nada, se despertó y con él y se me quedó frito así, pero tengo un dolor de espalda que no podéis imaginar porque esta postura es horrible. He intentado moverme un poquito, pero cada vez que me muevo se pone a llorar y como estaba muy muy irritado, pues le entra algún berrinche y me pega. Arriba. Ay, pichuchis, ¿qué más lo estoy pasando? Bueno, el caso es que ha pedido un biberón. Como no ha desayunado nada hoy, ¿dónde está el biberón? Está con hambre. Porque habéis visto, o sea, las pataletas, los nervios y nada, yo estoy intentando pasar de todo porque sé que la fiebre provoca irritación y que está malo y que no le apetece nada y que le molesta todo, vamos. Así que nada, estoy vestida porque quiero ir al hospital, pero estaba pensando que lo voy a intentar duchar antes de llevarlo al hospital, porque aunque anoche le hemos lavado el pelo y todo lo que estaba a la vista con vómito, él sigue oliendo al vómito enterito. El ruido es porque he puesto la lavadora con las almohadas de Marco de anoche. ¡Ya está el biberón! Mira. ¿Tú quieres un bibi? ¿Sí? Vale. Toma. A ver si quito esto. No pasa nada, mi amor, el tapón. Muy bien, mi vida. Uy, se te ha saltado todo. No pasa nada. No pasa nada, mi amor. ¿Y sus? ¿Sus? ¿Sus, mamita? A ver. Ya ves que está un poquito más animado. Lo mismo lo convenzo. Nos vamos a la ducha. Ay, pichuchis, qué mal se pasa con los niños. Uno, dos, tres. Pum. ¿Pum, pum? Me acabo de dar cuenta de que Marco está lleno de pequillas, de manchas en la piel, en la tripita. Y mira que ayer tenía un poquito en la tripa y no se la enseñé a la doctora. Se me fue.
qué pena que me da. Voy a tener que volver al hospital. Ahora sí que sí, aunque no tenga fiebre, voy a ir al hospital. Pero la tripita está llena de puntitos. Lleno. Hola, pichuchis. ¿Estás biberón? Nom, 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 nom. Qué rico, gracias, Marco. Toma, mami. Marco ha pedido el segundo biberón. ¿No quieres más? Me voy. Has dicho que quieres más. Ya no quieres. Ay, tu mami. No. ¿Veis, Fajnanitza? ¿Me llevo un patuz, Fajnanitza? Vale, venga, vamos un patuz. Adiós, letras, adiós, tú te fais una mitad. Uy, tú tienes caca, a ver. Sí, tienes caca, hay que cambiar la caca primero. A, B, C. A. B. B. C. C. D. E, F, G. H, I, J, K. Bueno, pues ya veis que se está animando un poquito. ¿Quieres ir a dormir? ¡Oh! ¡Oh, mamita! Bueno, pues al final el segundo biberón no se lo ha tomado. Me pensaba que tiene caca, pero no tiene. Que estará a punto de hacerlo porque se está tirando unos pedos. Pues nada, cambio de planes otra vez. Me quedo un ratito más en casa. Mira, pues me pongo a atender la lavadora que acaba de terminar. Y también me voy a poner a hacer la... la comida, porque en principio dijo que quiere ir a dormir. Son las 12. No lo sé. Bueno, por aquí tengo la sopa que ya está hecha. Por aquí tengo los guisantes. Que le faltan un poquitín. Le faltan 5 minutitos para la patata que se plaste bien. Oh, y estoy súper, súper cansada. Bueno, en realidad he hecho gran parte de la casa. Me faltan los cuartos de baño y ya está todo listo. Son las 2 de la tarde. Pichuchi está viendo dibujos en la tablet de una hora o algo así. Desde que empecé con la comida, vamos. Le acabo de tomar la fiebre y no tiene, así que está más o menos bien. Lo que voy a hacer es sentarme estos 5 minutos que le faltan a los guisantes. Descansar un poquito porque ya os dije que anoche no dormí nada, no pegué ojo y estoy que ya lo empiezo a sentir. Se está quejando Pichuche. A ver. ¿Qué pasa, mi gordito? ¿Qué has hecho ahí? ¿Estos son babas o has vomitado? A ver, mami. Amica. ¿Estás mal, gordi? Es que está todo mojado. Estos son babas, ¿verdad? Sí. Tiene las manos frías. Me da que le está subiendo otra vez. A ver si tengo los guisantes y me tumbo con él aquí, que lo mismo quiere estar aquí conmigo. En vez de estar en su cama durmiendo. Estamos en el hospital otra vez. Mi niño ya no puede ni hablar. Tanto que llora. Y es que está cada vez peor. Está cada vez más irritado. La fiebre creo que lo sube otra vez. No le puedo tomar la fiebre porque no se deja. Está muy irritado, pero pues, por el simple hecho de que está, tiene el cuerpo lleno de puntitos y porque está muy irritado. No puede dormir. Es que llora cada 5 minutos durmiendo. Y algo le tiene que molestar muchísimo. Panorama, pichuches. Le van a hacer una radiografía otra vez para ver si no tiene otra vez neumonía y nada para casa. Que dice que los puntitos que tiene no son peligrosos, que no son de circulación de sangre, entonces es un virus. Me han medio regañado que porque he venido otra vez al hospital y no me he ido al centro de salud, y es que yo flipo con la gente. O sea, sé que es la hora de comer y no sé, quieren descansar o qué sé. Va.
paso, pero de verdad que en triaje nos han tratado bastante bien. Pero la pediatra con una prisa que no sabía cómo sacarnos del gabinete, o sea, cuanto antes. Intentando decirme, mira, si son así, son así, si son así, no sé qué, si son así, no venga, si son así, no... Hola, perdona, voy a ver tantas veces que yo creo necesario que mi hijo se esté intimado. Pero bueno, da igual, si lo que me importa es que no es nada grave, ahora esperemos que tampoco tenga nada en el pulmón y hablando para casa ya nos volvemos, pero bueno, por eso también. Está con la botella de agua en la boca, no quiere soltarla. Las manías de Marco. Y ha dicho la pediatra que de momento no tiene nada en la garganta, pero que tiene pinta de que le vaya a salir algo, una llaga o algo así. Entonces, seguramente le duele por eso. Y otra cosa que me han dicho, que intenté que coma algo, lo que pasa es que Marco no quiere, claro, por la garganta encima si le duele, pues no quiere tragar nada, y que pesa muy poquito. Y es verdad que yo me acuerdo que el año pasado pesaba 10 kilos 600, 10 800 y ahora pesa 11 400. O sea, después de un año le ha cogido unos cientos de gramos. Pero sabéis muy bien que Marco come muy bien. O sea, yo no he tenido problemas con Marco con la comida nunca. No sé qué decir, no sé por qué es. Si pienso en la genética, porque si se parece a mí, y eso es lo más probable que se parezca a mí, yo era muy, muy delgada. O sea, yo estuve muy gordita hasta los 2 años, pero muy gordita, incluso más gordita que él de bebé. Pero yo creo que a partir de ahí, no sé si 2 y medio, 3, no sé. A partir de ahí, y sé que yo era muy, muy delgada. De hecho, luego todas las fotos que tengo, porque de pequeña no tengo fotos, pero las fotos de 6 años y medio, 7, que empiezo a tener con el cole, yo estoy así, o sea, palo, como he sido toda mi vida. Y Leo también ha sido súper delgado de pequeñito, de edad de colegio me refiero, porque de bebé también era gordito. Ay, no sé, eso de que es muy delgadito me parece raro sabiendo lo que come mi hijo. Bueno, en realidad os habré asustado, pero no lloro porque no me pasa nada, sino porque no quería comer y encima me estaba pegando. Es que no paraba de pegarme con las manos y con las piernas. No soporto eso, no. No puedo concebirte que mi hijo, entre comillas, me odie y me pegue. Cuando solo intento hacerle bien, intento estar con él, intento abrazarle, intento tocarle, no quiere que le toque. Eso para mí, ese rechazo para mí es mortal. No puedo pensar que está malo y que por eso hace eso, porque sé que no es así. Porque Marco lo ha hecho antes también. Ha empezado a tener estos actos de rebeldía que son feísimos y que yo con esto sufro un montón.
Pichuchis, hoy es el peor día en mucho tiempo. Madonna, hoy no es mi día, de verdad. Hoy estoy fatal de todo. Primero, son las 7 y media de la tarde y yo no he comido hoy. En cambio, me sentía con mucha fuerza de salir a podar el jardín. En primer lugar, me voy a poner de comer. Mira lo que he hecho. Este es el cable que ayuda a abrir las puertas del garaje. Y yo, que quería hacer una cosa buena, como siempre, quería podar alrededor de las puertas porque ya la hiedra había crecido mucho, había muchas piedras también abajo y quería barrer y podar para que las puertas se puedan abrir bien. Y me he cargado un cable. Porque era muy finito y este no se veía. Habían otros que esquivé y este no, tío. Iba a decir una tontería. Y bueno, me la hacía abierto y todo porque lo quería. Quería ir a hacer un empalme. Lo que pasa es que no sé cuál es el panel eléctrico que apaga la luz del garaje. No quiero apagar toda la luz en casa porque se le van los dibujos del niño y la tele de mi suegro. Tampoco quiero molestar a mi suegro porque está malito y no quiero ir a molestar. Pero es que no puedo hacerlo. Así que tengo que esperar a Leo, que tardará seguramente una hora más. Y estamos con la puerta del garaje encima abiertas, porque yo en cuanto me di cuenta de que he cortado el cable, cogí el mando e intenté abrir la puerta. Y he visto que se abre y digo, madre mía, no me jodas, o sea, este cable no hacía nada. Digo, qué bien, qué bien. Y luego al cerrar, pues, patatú. Me he cagado, pero bien. Que, no sé por qué me meto yo en estas cosas, de verdad, o sea, ¿Qué necesidad tenía yo de ir a podar ahora mismo cuando ni siquiera he comido hoy? O sea, hola. Y cuando me quedan tantas cosas por hacer dentro de casa, yo salgo fuera a hacer cosas. Bueno, me voy a poner ya a comer, que si no es que me voy a desmayar antes de que venga Leo. Así que voy a sacar la sopa. Espérate, que la voy a liar al final, verás. Y voy a romper la cámara también para que... ¿Ves? Para que esté todo bien, bien hecho hoy y no terminar el día sin liarla una vez más.